Toma la captura. Hello, hello. Good afternoon. A ver, vamos a tomar la captura entonces. Ahí está. Okay, my dear students, today we're gonna learn about the future perfect, okay? Vamos a ver hoy día ya con este tema, cerramos chicos en nuestro año escolar, el futuro perfecto. Nosotros ya hemos visto el futuro simple, ¿verdad? Hemos visto lo que es will y be going to, más o menos a mediados de este año, pero ahora vamos a ver lo que es el future perfect, okay? A ver, voy a compartirles la pantalla, wait a moment please. A ver, chicos, un momento. Lo dejé compartir porque estaba que se lajeaba un poco. Ahora sí. Ya está. Vamos a ver, chicos. Here we have a dialogue between Esther and Miguel, okay? Esther and Miguel, and I need two students to read, okay? I need one girl and one boy. Volunteers, my dear students. Any volunteer? Are there volunteers? ¿Hay voluntarios para leer? A ver, voy a escoger a ver a los chicos que me han llamado mucho la atención con sus gorritas. Ok, Angelina and Ronald. Ok. Angelina. No, miss. Bueno. Ok, me llamaron mucho la atención con sus gorritas navideñas. Ok, Angelina and Ronald. Ok, Angelina is Liz Esther and Ronald is Miguel. Ok, let's start and everybody pay attention to your partners. Come on. Hey Miguel, how are you? Ronald? Hi Esther, I'm pretty good, and you? Fine. Guess what? Sophie is coming to Peru on Friday. No way. Are you sure? Yeah, I talked to her and she told she's waiting for her pastor to come. Well, what is awesome. She's awesome. Going, okay, gracias, to have so much fun. Yes, I know. I am preparing a special dish for dinner on Friday. Oh, great. you always cook delicious. Haha, thank you. I, what are you doing these days? Well, in playing basketball is afternoon and visiting me uncle. Tomorrow, he is kid of sick. Sick? Not good. You have to visit him more often than you know he loves so very much, like you wear this on. Yes, I do know. I'm going grocery shopping today too, so I can't have everything ready. Ready for tomorrow. Nice, we'll go to go. I am having a barbecue later. I need to get dressed. Okay, go. See you later. Yeah. For sure, right, no? Very good, love for your partner. Ronald, you're really very good, but you have to be more
Relax, ¿ok? Más tranquilo, más relajado, no te preocupes, hijo. Ya, hija. Más tranquilo, más relajado, ¿no? Para leer, ¿sí? No te preocupes, lo has hecho bien. Igual Angelina, pues que muy, muy, muy bien. Ok. According to the reading, ¿ok? What is the conversation about? What's the conversation about? What do you understand about that? A ver, chicos. What do you understand about that? A ver, chicos. What's your idea? A ver, ¿cuál es la idea que tienen ustedes, chicos? A ver, what's your idea? ¿Cuál es su idea, chicos? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes, a ver, este diálogo? ¿Qué ocurría? ¿Qué estaba pasando? What's the main idea about the reading? Come on, my dear student. Come on. Vamos, chicos, vamos. A ver, ¿cuál es su idea? ¿Cuál es su idea, chicos? A ver, chicos, mientras vamos pensando. A ver, chicos, vamos, vamos, chicos, no me están dando sus ideas. A ver, what is the text about? ¿Sobre qué, chicos, están conversando aquí los personajes? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema central? What's your opinion? A ver, ¿cuál es su opinión, chicos? Vamos, come on. A ver, they are talking about Sophie, okay? About Sophie's arrival, ¿no? So están hablando acerca del regreso de Sophie, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí, it's about Sophie's. Inolvidable. ¿Cómo le decía? Oh, my God. Miss. Tell me. Someone was talking. A ver, ¿quién estaba hablando? Okay, it's about Sophie's arrival, ¿no? Acerca de la llegada de Sophie, okay. A ver, who is coming to Peru? Who is talking? Who is coming to Peru? ¿Quién está llegando entonces, chicos? Who is coming? Sophie, yes, of course. Sophie. Okay. See, is the girl sister or of Esther? Is the girl sister of Esther or is Esther sister? Vamos a cambiar aquí. Is the girl Esther's sister? Yes or no? Mm.
Yes or no? No, right? Okay, a ver. Dice aquí, a ver, vamos a ver, yes, for pastor, also, you know. A ver, no, no se menciona que sea su hermana. Entonces, no, she isn't, okay? No, she isn't. No se menciona que sea hermana de Esther. Entonces vamos a poner como no, she isn't. D, what is Esther preparing on Friday? What is Esther preparing on Friday? ¿Qué está preparando entonces para el día viernes, ¿no? Que es la para la cena. What is she preparing? ¿Qué está preparando? Do you remember? Barbecue. Barbecue. Okay. A ver, let me see. She only said, I'm preparing a special dish for dinner on Friday. Okay, mencionas un plato especial. A ver. No, only a special dish because barbecue is for later, but not for Friday. Okay. Okay, she's preparing. I'm special. Okay. E. What is Miguel going these days? What is Miguel going these days? ¿Qué es lo que va a hacer este Miguel en esos días? Él menciona algunas actividades, ¿no? What are these activities? ¿Cuáles son esas actividades que va a hacer? Mira, aquí están lo que menciona. Playing basketball, visiting his uncle, another one, going to the grocery shopping, ok. Esas son las actividades que él va a hacer, ¿no? Entonces vamos a escribirlas aquí. He's going play, visit his uncle, and go to grocery shop, ¿no? Esas son las actividades que va a hacer Miguel en esos días, en esos momentos. Who is sick? ¿Quién es el que está enfermo? Who is sick? A ver, who's sick? ¿Quién está enfermo en la lectura? Who's sick? ¿Quién está mal? Mencionan a alguien que está enfermo. Who is? A ver, chicos, ahí donde es subrayado. A ver, chicos, observen bien. Who's sick? My uncle. The uncle, right? The uncle. Miguel's uncle. Miguel's uncle is sick. Miguel's uncle is sick. G. Is Miguel having a barbecue? Is Miguel having a barbecue? Yes or no? Is Miguel having a barbecue? Yes or no?
No, lo estamos cambiando. A ver, chicos, is Miguel having a... No, he isn't. Next, H. Are Miguel and Esther a couple? Are Miguel and Esther a couple? Yes or no? Are Miguel and Esther a couple? Yes or no? No, they aren't. No son una pareja. True or false, okay? Esther will look for Miguel in his work. True or false? Esther will look for Miguel in his work. Yes or no? Bueno, me inician saludándose, pero... Bueno, according to the picture... True, ¿no? Según la imagen, sí están en el trabajo. Así que vamos a colocarlo como true, ¿ok? B. Sophie is friend of them. Yes or no? Sophie is friend of them. Yes or no? ¿Será ella amiga de...? Yes. Yes, right? Muchos están emocionados, obviamente. A ver, Esther is from Peru. True or false? Esther is from Peru. True. Yeah, true. Yeah. Esther is preparing dinner on Saturday. False. False, correct. Miguel thinks Esther cooks delicious. True or false? True. True, correct. Miguel is playing soccer later. Miguel is playing soccer later. False. False, correct. Miguel is like a son of his uncle. Miguel is like a son to his uncle. True or false? True or false? True. Parece que sí, no pues se preocupa mucho, así que maybe es lo más, it's almost probably. Esther is having a barbecue with Miguel. True or false? Esther is having a barbecue with Miguel. True or false? ¿Verdadero o falso, chicos? True or false? False. Yeah, because con Miguel. Okay, my dear students. Vamos a ver un pequeño video entonces acerca del uso del future perfect o futuro perfecto, ¿ok? Ok, my dear students, in this video we could see how we can use the
Future perfect. Así digo presente perfecto. A ver, vamos a ver aquí entonces, chicos. Tal como hemos podido escuchar en el video, dice, ¿no? The future perfect is a verb. It's a verb tense used for action that will be completed before some other point in the future. Sorry, ya se estaba lajeando otra vez. A medida que se lajea, tengo que salir rápidamente, ¿no? Si no. A ver. Dice aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Es el futuro perfecto para hablar acerca de una acción que se supone que ya va a estar completado a un cierto tiempo determinado en el futuro, ¿ok? Donde nosotros podemos, ay, ya para tal hora, por ejemplo, ya habré terminado mis tareas, o para mañana ya mis tareas habrán estado terminadas, ¿no? Entonces, para ese caso, nosotros vamos a utilizar el futuro perfecto. Cuando ya nos suponemos, nos imaginamos que para tal fecha, a tal hora, ya todo va a estar, la acción ya va a estar completada, ¿ok? For example, the parade will have ended by the time Chester gets out of bed. At 8 o'clock, I will have left, ¿no? Entonces, dice que el desfile ya habrá terminado, ¿no? Para cuando Chester, ¿no?, se levante de la cama, ¿no? A las 8 en punto, ¿no?, ya habré salido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos imaginamos, nos ponemos en la situación de que tal vez Chester se va a levantar tarde y para ese entonces ya supongamos, ¿no?, que el desfile inicia a las 8 de la mañana. Bueno, normalmente inicia muy temprano, a las 7 de la mañana. Y supongamos que termine a las 10 y que recién a las 10 Chester se levanta, ¿no? Recién. Entonces nosotros ya estamos imaginando qué va a ocurrir hasta que ocurra esa acción, ¿no? Hasta que se levante Chester, ya habrá terminado todo. Entonces nos imaginamos que esa acción ya va a ser culminada, completada para ese momento que nosotros pensamos que va a pasar, ¿ok? O, por ejemplo, ¿no? A veces, cuando te invitan a una fiesta, o bueno, antes, ¿no? Antes de la pandemia, y alguno dice, ah, yo voy todavía, a los quinceañeros, ahí está. Vamos a poner ejemplo de los quinceañeros, ¿no? ¿A qué hora sale la quinceañera? A las 12 en punto, ¿verdad? Pero algunos dicen, ah, yo voy todavía a la una, a las dos yo voy, dice, ¿no? Pero para eso, para cuando llegues, la quinceañera ya se habrá presentado, ¿verdad? Entonces, es una acción del futuro que nosotros ya nos imaginamos que se va a completar. ¿Ok? For the future perfect, we need subject, we need auxiliary, will. ¿Ok? Esto sí ya lo hemos visto anteriormente, will. The second auxiliary is have. ¿Ok? And we have to use the past participle of the verb and complement. Vamos a utilizar aquí, chicos, el pasado participio de los verbos. Los verbos tienen tres tipos de tiempos. Tienen la forma base, ¿sí?, la que usamos normalmente en el presente simple. Tiene su forma en pasado, okay, que es la segunda columna de los verbos, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en esta tercera columna, ¿ok? En esta tercera columna yo me voy a... A ver, en esta tercera columna yo me voy a enfocar. Tengo que memorizarme los verbos que pertenezcan a esta columna. Ojo, aquí solamente se encuentran verbos irregulares. Los verbos regulares son más sencillos porque recuerden que se les aumenta ed al final, ¿verdad? A la mayoría de verbos. Así que estos verbos son irregulares, ¿ok? Entonces yo voy a utilizar la tercera columna de verbos, ¿sí?, para formar mi oración en futuro perfecto. ¿Ok? Tenemos aquí de be, bien. De do, done. Eat, eaten. Feel, felt. Find, found. Get, gotten. Ok, aquí chicos, en este caso, antes, mucho antes se utilizaba mucho el gotten, pero actualmente se utiliza también el got. Así que se utiliza got, no hay problema, ¿sí? Podríamos decir que got ya es más actual que el gotten. Lo pueden usar, ¿sí? No hay problema, pero vuelvo a repetir, actualmente se utiliza más el got que el gotten.
¿ok? Así que no hay problema si ponen got. The gift given, go, gone, have, had, hear, heard, known, known, live, lived, make, made, read, 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 say, said, see, seen, take, take, taken, tell, told, film, thought, y write, read. ¿Ok? Entonces, esta fila de verbos es lo que yo voy a utilizar para escribir, formar mi oración en future perfect. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. Negative, forma negativa, super easy. El will es el que lo voy a cambiar cuando es negativo. Y lo voy a cambiar por want. ¿Ok? Ese es el negativo de will. Puedo utilizar will not o simplemente want. ¿Ok? Es el, tengo dos auxiliares, pero solamente a will lo voy a poner en negativo. ¿Ok? Si es pregunta, cambio la posición, ¿no? Recuerden que siempre en preguntas se empieza con el will y después del will recién sigue el pronombre, después sigue el segundo auxiliar que es have, luego tu verbo en past participle and complement. Ah, el símbolo de interrogación. ¿Ok, chicos? Entonces, este es el uso del future perfect. Do you have any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Do you have any question? ¿Alguna pregunta, chicos? Tell me, Penelope. A ver, Penelope, tell me your question. Yes. Solamente esta fila de verbos. Por eso aquí vamos a tener que memorizar. ¿Sí? Aquí ya va a ser todo memorístico. Porque esta fila que acabo de encerrar con el cuadro rojo es la que vamos a usar. Me olvido de la primera columna, me olvido de la segunda. Tengo que memorizarme sí o sí la tercera columna para poder completar las oraciones. ¿Sí? Bien, chicos. Vamos a hacer una pausa aquí. Ya saben que para el segundo bloque volvemos a ingresar al mismo nivel. ¿Ok, chicos? See you. Nos vemos. See you.